Las rosas es uno de los detalles más regalados durante estas fechas, pues es una forma de expresar el cariño que tenemos hacia una persona. Y en el municipio de Atlixco se prepararon desde el mes de diciembre para producir miles de toneladas de esta flor, pero también han comenzado con la preparación para el mes de mayo. Desde el mes de diciembre se empieza, a finales del mes de diciembre se empieza la producción. Okay. Ya tenemos la preparación. Primero Dios, en el mes de abril ya empiezan los primeros brotes. Durante la pandemia su producción y su venta se vio afectada, sin embargo, este 2023 ha sido distinto, pues su comercialización ha mejorado. Y es que como podemos ver, ahora los campos de cultivo de rosas lucen vacíos, pero no por la falta de producción, sino en esta ocasión porque las ventas de los productores se han visto beneficiadas. Pues gracias a Dios la venta va bien, tenemos buena venta, tenemos venta a Cuautla, Morelos, ahí donde pues damos nuestra carga y ahí ya lo trasladan, que es para la frontera norte. Hace un año teníamos toda la producción ya floreada, ya echada a perder, y ahorita ya tenemos podada y tenemos producción también. Al menos en este vivero, y de acuerdo con el señor Félix, se produjeron cerca de 50 millares de rosas, las cuales no solo se quedaron en el estado, sino también son exportadas a distintas partes del país. La rosa lo tenemos en 15 pesos. Okay. 15 pesos. Podemos observar, allá atrás tenemos la rosa de bolsa grande, okay, que está en 50 pesos, otra okay presentación. O tenemos la rosa costa en miniatura igual, en 15 pesos. Con imágenes de Enrique González, para Mega Noticias Puebla, Rodolfo Sosa.